Son los primeros desayunos temáticos que organiza el grupo El Periódico de aquí, que los iniciamos aprovechando que celebramos el décimo aniversario durante este año 2020, que hacemos por comarcas, por sectores. Es una red de networking para debatir sobre temas que son importantes para nuestras ciudades y municipios. En este caso hablamos de Smart Cities, de ciudades inteligentes, de cómo mejorar en definitiva la vida de las personas, y la idea es hacerlo, desarrollarlo por todas nuestras ciudades y comarcas y aprovechar el gran grupo multimedia que es el grupo El Periódico de aquí, canal de YouTube, periódico en papel, digital, y esa gran presencia que tenemos, y somos líderes allá donde tenemos presencia en papel. Queremos trasladar una doble visión. Por un lado, todo aquello que los municipios, y sobre todo municipios y pequeños, están haciendo en lo que es la innovación, las ciudades innovadoras, el Smart City, y por tanto también el apoyo al cambio climático que desde esas acciones se hacen, pero por otro lado algo no menos importante, que es cómo Europa, cómo la financiación europea puede hacer una realidad esos proyectos que en ocasiones no cuentan con la financiación los propios municipios por su propia infraestructura de municipios pequeños. Estamos muy agradecidos que se cuente con Hidragua, que somos una empresa con mucha experiencia en el sector, muy orientada a los temas sostenibles que tanto nos preocupan hoy en día. Entonces, nuestra aportación hoy es hablar un poco de la innovación y cómo en Hidragua no innovamos por innovar, sino que innovamos por una necesidad. Y esta necesidad va ligada al cambio climático. Como todos conocéis, el agua es un bien básico. El futuro prevé que la escasez de agua será un tema preocupante. Entonces, todos nuestros puntos de innovación van orientados precisamente a eso, a intentar perder el mínimo agua posible y a intentar reutilizar el máximo cantidad de agua posible, ¿no? Entonces es un campo en el cual tenemos muy buenas experiencias que queremos compartir con todo el mundo para poder aplicarlas en todo el territorio. Bueno, nosotros lo que podemos trasladar es un poco nuestra experiencia como municipio, ¿no? Que afortunadamente ha sido muy positiva, porque a través del desarrollo del plan director de Smart City pues siempre buscábamos un objetivo claro, que era mejorar la eficiencia en los servicios, ser cada vez más eficientes y hacerlo en base a la información, ¿no? Y es lo que nos ha permitido el desarrollo del plan director. Conocer con mayor profundidad nuestros servicios, dónde están los pros y los contras, y por lo tanto actuar, ¿no? Hacer políticas en base a la evaluación y el seguimiento, ¿no? Y eso es el gran avance. Afortunadamente, hablando de Smart City, sobre todo ligado al aspecto medioambiental, de transición energética, pues hemos conseguido proyectos que nos han servido mucho de ahorro, por ejemplo, en consumo de agua, también en seguimiento de la huella de carbono, y yo creo que hay que juntar esta necesidad hoy en día de mantener el crecimiento sostenible con el impacto de las nuevas tecnologías y el crecimiento de la curva tecnológica. Desde nuestro punto de vista, las Smart Cities son la garantía del bienestar y de la calidad de vida de nuestros veïns y veïnes. En definitiva, no podem concebre les Smart Cities si no és per a millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. I en uns moments com és d'avui, en què estem fent la transformació a una economia digital i estem intentant ser competitius a nivell econòmic, des de les administracions hem de procurar que també la tecnologia servisca perquè els nostres ciutadans visquen un poc millor. En aquest sentit, la Generalitat vol impulsar una xarxa per ajudar els municipis a que treballen en totes aquestes qüestions i sobretot que ninguna ciutat es quedi enrere i que ninguna persona i que ninguna família es quedi enrere.